ser tots els que esteu aquí, els patrullars de Fabra Riel us agraeixen enormement, perquè també els companys de Vitoria que han tingut la referència de desplaçar-se fins aquí per recolzar aquest acte, i després els podem presentar públicament i parlarem tots un dia. Començarà l'acte que passarem una versió resumida del vídeo presentat des de Bosch sobre els fets del 3 de març, la Vitoria, la versió d'aquesta en uns 30 minuts, i després doncs, les persones que estaran a la taula, que seran els companys de Vitoria, que faci aquí per la bona, representants dels familiars i acabant els historiadors per donar el seu punt de vista, faran un petit destí per les intervencions, perquè moltes que esteu aquí, teniu moltes coses a dir, molts vau estar jo al lloc dels fets o participant en la manifestació, i sempre és interessant trobar-nos, sentir-nos, estar junts, estar a prop, i tot això és el que es va tirar endavant i el que es fa seguir una mica de més vius. Però no, perquè com que jo us deixo amb el documental. Hem dit jo un también se unen grupos políticos locales
también se une la prensa y nadie les dice a nadie. Al contrario, todo, cada uno apoya el motivo o la trama que ha urdido el otro. Y no hay nadie capaz de desdecir a nadie. Y uno a otro, un estamento de poder a otro, se van dando fuerza. Y este creo que es un aspecto muy importante, porque lo hemos visto repetido en nuestra sociedad. Y no hace mucho, francamente. Y después el tercer aspecto inevitable es el del tiempo, ¿no? Los que estamos aquí, los que estuvieron cuando los hechos, solo hace falta de las edades. Que han pasado 40 años. Estamos con más cabellos blancos o sin cabellos, directamente. Con más achaques, con más kilos, con más de peor de todo. Estamos. Pero Juan Gabriel sigue joven. Sigue joven, sigue bello. Con la melena característica de la fotografía que mostramos siempre. Como yo digo muchas veces, como un cheto de la refinería. ¿No? Y esto lo queremos transmitir a través de la memoria a los jóvenes de hoy, ¿no? De decir, no, en Tarragona pasó esto también. Porque había un tiempo que iban a esas manifestaciones y nadie sabía si volvería. Porque cada manifestación tenía su muerto, coño. Y en casa éramos jóvenes, pues los padres decían, no vayas, que no sé qué. Esto sucedía en Tarragona y no hace tanto. Sucedía en Tarragona y sucedía en toda España. Esto, hay gente joven aquí, pues, los que estamos aquí en la mesa, seguro que nos encanta. Hay gente joven que llega a escucharnos un poco. Y nada, sin más, nada más que la paliza. Y os dejo con Arturo Val. Buenas tardes a todos. Como se ha explicado el compañero, hemos venido tres personas de Gasteiz porque nos sentimos en deuda con todas las personas, familiares y no suyos, con la familia de Vitoria, por su 40 aniversario. Y creo que hemos sido todos uno, los asesinados en Vitoria, asesinados en Tarragona, asesinados en Basauri. Habéis visto un poquito el cinismo de personas del gobierno franquista que hoy en día son asesores de grandes multinacionales como Martín Villa. Su versión es que un grupo pequeño de policías se vio arrinconado y no tuvo más remedio que utilizar las armas de fuego. Esa es la versión oficial que ha mantenido el gobierno franquista, que han mantenido las instituciones oficiales durante gobiernos democráticos, y una versión contra la cual hemos tenido que luchar durante 40 años contra viento y marea, porque era literalmente una gran mentira. Se ha visto en las grabaciones que se hicieron de la intervención de la policía cómo intervinieron, porque había que cortar una asamblea europea y había que cortar aquella lucha. Lo segundo que quiero decir es que, antes de explicar un poquito lo que fue aquella lucha, que en este 40 aniversario del Parlamento Vasco, me parece que fueron de 73 asistentes, el Parlamento Vasco tiene 75 miembros, solo había 73, 71 votaron a favor de una moción condenando los crímenes del franquismo, condenando los asesinatos de Vitoria, de Tarragona y de Vizcaya, y exigiendo verdad, reparación, y sobre todo, y lo más fundamental, exigiendo justicia. Una moción similar la apoyó el Ayuntamiento de Vitoria, otra moción similar la apoyó la Diputación Foral de Álava, y yo tengo aquí un periódico que se ha enseñado a algunos medios de comunicación, donde vienen declaraciones, entre otras, de Javier Maroto, en su día alcalde de Vitoria y ahora miembro de la Ejecutiva Nacional del Partido Popular, donde dice, condeno rotundamente el crimen que se cometió en Vitoria el 3 de marzo de 1976. Todo el respaldo y cariño por las víctimas y sus familias. Tengo también aquí unas palabras del presidente del Parlamento.
Parlamento de Zaragoza, que el Parlamento catalán no haya todavía admitido a las familias de las víctimas del compañero Juan Rodríguez y que haya, como se ha dicho aquí y se ha dicho en la película, pedido perdón y sobre todo haya apoyado una moción para que la verdad, la reparación y la justicia sean una realidad para todos, para los asesinados en Vitoria, para los asesinados en Tarragona, para los asesinados en Elda, para los asesinados en Vizcaya y para los más de 100 asesinados opositores al gobierno franquista desde 1977 a 1980 directamente por el Estado o por las bandas fascistas, lo que demuestra que la transición en este país no fue pacífica y tampoco fue democrática, porque las primeras elecciones generales que se hicieron en 1977 se hicieron con una ley electoral que era un claro apaño y se hicieron en un contexto en el cual el poder franquista estaba en todas las instituciones estatales, locales, económicas y de todo tipo. En segundo lugar, lo que me gustaría decir es que debemos reflexionar no solo sobre las víctimas, que es importante, sino también sobre lo que fue una lucha de 6.000 trabajadores durante 2 meses en plena dictadura. La muerte de Franco no representó que se acababa la dictadura. De hecho, el Tribunal de Orden Público, cuando más juzgó, fue entre 1975 y 1977, que es cuando desapareció. Y esa lucha excepcional de 6.000 trabajadores en una provincia pequeña, hasta cierto punto atrasada industrialmente, hasta cierto punto conservadora, fue excepcional por dos razones. La primera, porque cuestionó radicalmente la opinión de los dirigentes obreros de la época, que decían que la oposición y los trabajadores no teníamos fuerza por nosotros mismos para luchar con el franquismo y que había que pactar con sectores del gobierno, con sectores que no eran demócratas para poder avanzar hacia la democracia. Y la segunda, en mi opinión, es que las luchas del 3 de marzo y la solidaridad y respuesta de 100.000 personas, como habéis visto en el funeral, denunciando el franquismo, de 500.000 de trabajadores en la huelga general que se convocó en el País Vasco, en Navarra, y de los miles de actos de solidaridad en el Estado y a nivel internacional, entre los cuales se encuentran, y agradecemos de corazón, la de los trabajadores de Tarragona con un nuevo muerto, la de los trabajadores de Vizcaya con un nuevo muerto, las luchas delante de las embajadas de los países europeos más importantes que costaron un muerto delante de la embajada de Roma, fue un factor decisivo para acelerar todos los procesos hacia la democracia, porque evidenciaron en términos absolutos que la reforma franquista era imposible. Esa reforma franquista que Arenza estaba intentando vender en 9 países europeos desde enero a marzo y Fraga intentaba vender en Alemania, porque como sabéis el 3 de marzo él intentaba estar con el canciller alemán para explicarle la reforma que pretendía el franquismo. La lucha y la respuesta de los trabajadores a ese asesinato fue fundamental para que esos procesos fueran adelante. Y esos procesos podían haber ido más lejos, porque cuando se producen las luchas de Vitoria, en mi opinión, por supuesto, podemos debatirlo luego aquí, el franquismo estaba literalmente arrinconado. Yo he oído más de una vez decir: Franco, señores, murió en la cama. Algo, una simplificación, si queréis, para decir: no fuimos capaces de desmantelar el Estado franquista, y un ejemplo de ello es que Franco murió en la cama. Pero cuando Franco muere en la cama, el franquismo está acorralado. Como sabéis, después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa, por primera vez en 1973, se conoce la inflación y el paro. Hay luchas masivas de los trabajadores en Francia, en Italia, en Gran Bretaña. Hay movimientos revolucionarios en
Grecia y en Portugal la revolución de los claveles en 1974. Además del rechazo internacional al franquismo, el franquismo no puede enfrentarse, por ejemplo, al nacimiento de la Unión Militar Democrática, militares de alta graduación en el ejército, en la Guardia Civil o en la Policía Armada, que por cierto se solidarizaron con los asesinatos del 3 de marzo. No es capaz de intervenir en el Sáhara cuando Marruecos organiza la marcha del rey. La oposición cada vez es más creciente, como se vio en septiembre de 1975 con las últimas condenas a muerte del franquismo. Y me parece este detalle importante: el poder económico y financiero que estaba detrás del franquismo necesitaba imperiosamente frenar el aumento de los costos laborales en las empresas para mantener la tasa de beneficios en la tasa de ganancias. Nosotros hemos dicho aquí, un compañero, Jesús Naves, uno de los dirigentes de la huelga, ha dicho, pedíamos 5 o 6 mil pesetas lineales, el 100% de enfermedad de accidente, unas reivindicaciones muy inocentes. Pero ojo, señores, la clase obrera estaba asfixiada. En 1976, en aquel invierno, la inflación era del 19%. Los topes salariales, no era congelación salarial el decreto que se firmó después de Franco por el rey Juan Carlos. No era un decreto de congelación salarial, era un decreto de topes salariales. No se podía subir en los convenios más los salarios del 19% más 3 puntos. Pero es que ganábamos 3.000 pesetas a la semana, 12.000 pesetas al mes. Y 5.000 pesetas era más que el 22%. Pero era necesario para poder vivir, porque aquí estaba llegando la crisis de Europa, la inflación y el paro crecían. Y el pan se había aumentado el 30% y una pana, un kilo de pan valía 30 y tantas pesetas y solo lo básico no te llegaba para final de mes. En el invierno de 1976 hay en el Estado español al mismo tiempo 1 millón de trabajadores en conflicto. 1 millón de trabajadores en conflicto. Tan solo en Madrid hay 400.000 trabajadores en huelga. La red se está militarizada. Correos está militarizado, Telefónica y el metro están en huelga, prácticamente todos los sectores. Y en el resto del Estado, cuencas mineras, Valladolid, Cataluña. Habéis sido una nacionalidad que habéis estado al frente de las luchas junto con el País Vasco, con Galicia, con los mineros asturianos o con los trabajadores de la construcción en Andalucía. Pero intervinieron brutalmente en Vitoria, donde 6.000 trabajadores recibimos palos por todos los lados, recibimos calumnias, nos despidieron, nos detuvieron, nos torturaron, nos asesinaron, pero como he explicado anteriormente, no nos frenaron. ¿Por qué en Vitoria? Pues en Vitoria, porque la lucha en Vitoria tuvo características especiales como se han explicado en este proceso. Porque mientras en Madrid y en otros sitios los conflictos se llevaban a través del sindicato vertical fascista y de forma independiente unos a otros, en Vitoria dijimos, se elige una comisión representativa por la Asamblea. Y esa comisión representativa se hace al margen del sindicato vertical. ¿Sabéis que el sindicato vertical se elegían jurados en las empresas de más de 100 trabajadores y el presidente y el jefe del comité de empresa, representante de los trabajadores, era el patrón? Ese era el sindicato vertical. Y el sindicato vertical, bueno, porque habíamos tenido experiencias. Segunda característica fundamental. Dijimos, en cada empresa en conflicto, 6.000 trabajadores en 10 empresas, elegimos una comisión representativa. Pero vamos a hacer una coordinadora de las comisiones representativas. Un órgano estable que se expresaba a través de asambleas conjuntas. Ahí habéis visto una de esas asambleas conjuntas, la masacrada el 3 de marzo de 1976. Tercero, puesto que hay una coordinadora de comisiones representativas, puesto que nos estamos enfrentando no contra un empresario en cada empresa, sino contra un sistema económico en el cual el conjunto de los empresarios no solo son intransigentes, sino que cuentan por detrás con el apoyo de los medios de comunicación, de las instituciones y de las leyes, vamos a luchar todos juntos para que a nuestros representantes, a esas comisiones representativas que son los mejores hombres o mujeres entre nosotros, no los puedan represaliar para por
cortar la cabeza del conflicto. Y por lo tanto, si hay un despedido, si hay un detenido que va a ser para esos representantes nuestros, los vamos a defender. No en la empresa de la cual forman parte, sino como lucha del conjunto de los trabajadores. Y última característica, en mi opinión, la tercera, nos dirigimos una y otra vez al pueblo trabajador consciente de que solo se apoya esa solidaridad podía conseguir el éxito de la lucha, porque el éxito de la lucha de los trabajadores era la lucha de todo el pueblo trabajador de Vitoria. Y nos dirigimos a las mujeres que tuvieron un papel excepcional. Las mujeres se organizaron autónomamente y empezaron a pensar sobre las guarderías que no había, sobre cómo era la escuela, de cómo se explotaba el trabajador en el centro del trabajo y también como consumidor y también como ciudadano. Y empezaron a ir un papel fundamental a las empresas, porque en las empresas había espirones, personas que no respetaban la decisión mayoritaria de los trabajadores y querían entrar a trabajar bajo las órdenes del patrón para romper la huelga. Y las machacaron. Al principio había ingenuidad, bueno, somos trabajadores, lo que peleamos es justo a nosotros, no nos van a pegar. Ahí aprendimos que sí que pegaban. Y que cuando pegaban les daba igual que fueras hombre, mujer, niño o anciano. Y nos dirigimos a los estudiantes, que eran los hijos de los trabajadores. Y nos dirigimos a los que no estaban en huelga. Hicimos hasta dos asambleas, por ejemplo, con Michelin, una empresa de más de 3.500 trabajadores que está en Vitoria y que no había salido a la huelga por una experiencia previa en el 72. Y nos dirigimos a los pequeños comerciantes, porque ellos dependían de nosotros para que compraran en los comercios y pudieran tirar adelante. Esa lucha, ese movimiento, esa solidaridad, incluida la de los trabajadores de Tarragona, fue fundamental para que lo que era la reforma del franquismo se fuera al basurero de la historia. Y se pudo llegar más lejos, en mi opinión, porque desgraciadamente, en contradicción con la fuerza, el impulso, la capacidad de sacrificio demostrada por la clase trabajadora, los dirigentes obreros renunciaron a la ruptura democrática, perdieron la iniciativa política, pactaron que la crisis económica recayera sobre nuestras espaldas y aprobaron una ley de amnistía en el 77 que está detrás de la falta de verdad, de justicia y de reparación que hoy estamos reivindicando aquí. En el 77 se aprobaron los pactos de la Moncloa. Yo los viví, luchamos en contra de ello, porque era fundamentalmente un tope salarial del 22% y un conjunto de promesas de las cuales no se cumplió ninguna. Y al año siguiente, en 1978, se aprobó una constitución que, en mi opinión, blindaba de una manera descarada, blindaba los intereses de la monarquía, los intereses del ejército, los intereses del capital. Y acabo diciendo, porque sí, allá llevo 20 minutos. Ah, bueno, pues que me ha dado un ataque, puede ser. No, es que pone ahí bien. Acabo enseguida diciendo que aquella lucha no es una lucha del pasado, que está muy bien, hay que recordarlo, sino que veamos qué es lo que pasa ahora en la sociedad. Hemos visto lo que han llamado la gran recesión. Nuevamente una crisis económica, como hubo una crisis económica. Y en el 2008 se desveló, y no porque sí, por arte de magia, sino por la lucha de la sociedad nuevamente. Yo estuve en Madrid, 1 millón de personas en las marchas por la dignidad. Se han convocado 4 huelgas generales a nivel del Estado, una en 2010, una en 2011, 2 en 2012. Yo trabajo en Stop Desahucios en ADA, y las plataformas antidesahucios, la lucha que han llevado para denunciar en 1,5 millón de desahucios que ha habido, ha sido fundamental. Fundamental para que se haya desvelado la sociedad en la que vivimos. La corrupción generalizada, la crisis del Estado, de las autonomías, por supuesto, el desprestigio de la monarquía. Y estamos viendo que cambios que no se hicieron entonces, hoy están exigiendo de una u otra manera un proceso constituyente. Y ya hablo de cantidades de cosas, pero voy a mencionar exclusivamente los derechos de contenido económico en la Constitución. Todos se pusieron en tercer plano. Y hoy debemos exigir que esos derechos estén garantizados por la Constitución. Derechos de contenido económico como el derecho a la vivienda, que quedó en papel mojado.
como el derecho a la educación, como el derecho a la sanidad universal, como el derecho a la pensión. Compañeras y compañeros, la clase trabajadora fue el sujeto de ruptura con el franquismo sin ninguna duda, y pagamos un precio. Y sin embargo, el sujeto histórico protagonista de la transición, como ha explicado mi compañero, ¿quién aparece ahí? El rey, el Suárez, Felipe González. Esa es la gran mentira de la transición que necesita en nuestras manos modificar. En estos momentos hay 6 millones, dice Juan, lo denunciaron la semana pasada, de trabajadores y 4 millones de pensionistas que están ganando menos de 700 euros al mes. Son datos de Hacienda. Por eso no nos debe extrañar que la pobreza y la desigualdad sean el primer frente de batalla. Pero la mejor manera de luchar contra la pobreza y la desigualdad es que haya empleo digno. Y hay que luchar por eso. Y porque haya políticas públicas de defensa de los ciudadanos. Por defender que desaparezca el despido libre. Por defender que se fortalezca el contrato fijo. Por reforzar la negociación colectiva. Por reforzar el derecho de huelga. Porque, compañeras y compañeros, el poder sabe que es necesario protestar. Y está dando todos los pasos, como la ley Mordaza, para que no protesten. Está en nuestras manos pelear y ese es el mejor homenaje a nuestros muertos, unos muertos que junto con la clase media hemos hecho historia. Hemos pagado un precio, pero aquí estamos y creo que es nuestra obligación defender la reparación, la verdad y la justicia, pero sobre todo continuar la lucha. La lucha para cambiar un sistema capitalista que ha demostrado el gran fracaso, su incapacidad de responder a las necesidades más básicas del ser humano. Hoy, cuando hay más medios, más tecnología y más posibilidades, es cuando hay más desigualdad, más pobreza, más miseria, como estamos viendo con los refugiados. Acabo y bueno, pues ahora me voy a despedir. Se creyeron los medios radiofónicos
les inculcaban por la propaganda del ejército que aquel que hubiera tenido las manos manchadas de sangre no hubiera habido que se quedara, que entre todos tenía el proyecto de reconstruir ese país, ¿no? La reconstrucción no se puede poner mucho menos. Hoy, una muestra de ello ha estado este acto que hemos hecho esta mañana en las Oblatas, en el convento de las Oblatas, que tiene una significación muy concreta, ¿no? No es tan solo el Estado el que ha mantenido un estado de semidictadura que se ha denominado la no democracia, sino que identifica a las personas que allí murieron con su origen, ¿no? Allí murieron 11 mujeres que no eran sindicalistas, que no eran políticas, eran simplemente gente del pueblo, gente que habían por su profesión eran sirvientes, eran porteras y que en definitiva recibieron recibieron por estar lejos de sus casas, porque eran gente mayoritariamente de Madrid y de la zona de Toledo, y al ser trasladadas a la prisión de Tarragona, al no recibieron soporte de sus familiares, acabaron con las enfermedades y la mala higiene, murieron aquí en nuestra tierra. El que quiero decir también es que ya llevamos unos años trabajando de una forma organizada por la recuperación de la dignidad y de una etapa democrática que nos ha podido volver a ver, y que cuando nos hemos puesto en contacto con Antonio, hemos tenido todos nosotros los que estamos dentro del foro la sensibilidad y el entendimiento de que era una misma cosa, ¿no? De hecho, antes hemos estado hablando de la continuidad del franquismo, que muere Franco en el 75, pero las muertes continúan, ¿no? Tarragona en la prisión hubo garrotería para una persona, y los hechos de Juan Gabriel, entonces, hemos estado y estaremos a lo que los familiares y vosotros queráis a vuestra disposición. Desde el foro lo que queremos manifestar es nuestra solidaridad absoluta, y lo que podáis necesitar de nosotros, ahí estaremos. Lo que necesitáis, lo que necesitéis, también estaremos, ¿no? Quiero decir que, bueno, desde el foro pienso que no hay mucha más cosa más de decir, y Dios. Próximos conflictos. El día 5
de marzo de 1976 se conocieron los asesinatos de Vitoria Gasteiz por parte de la policía armada y los trabajadores decidieron realizar una asamblea. De aquella asamblea se tomó una decisión en su mayoría que fue la de hacer una marcha protesta desde la refinería de Tarragona o el complejo de la refinería en Tarragona hasta Tarragona ciudad para expresarle y reconocer a la ciudadanía los hechos de Vitoria y que se sumara el máximo tiempo. A partir de que se conoce la marcha de los trabajadores desde la refinería hacia Tarragona, se produce el llamamiento a los cuerpos de represión, vinieron cuerpos de represión que recuerdo perfectamente de Lérida, de Zaragoza, de Valencia y de Barcelona. O sea, casi nos ganaban en número a los manifestantes, pero así se dice. Llegamos a la avenida de Andorra con el cruce de la avenida Cataluña, justamente donde está la prisión de Tarragona, y allí nos esperaba el cordón policial con las lecheras y toda la formalidad que ellos utilizan. A partir de ese momento, la intención de la Policía Armada era dispersarnos y que se acabara todo allí en aquel lugar. Por parte de los trabajadores ya se había empleado la consigna porque sabíamos lo que iba a ocurrir y de qué forma se iban a emplear. Dejando que se nos dispersara, nos volvíamos a congregar todos los que pudiéramos en las ramblas de Tarragona. Y así se hizo. Ya en las ramblas de Tarragona, muchos de vosotros lo vivisteis, aquello se convirtió en una ramblera. Las calles que confluyen hacia la ramblera se cerraron dejando aberturas muy pequeñas para que el que intentara salir se fuera con la propina. Y desde la parte de abajo de la rambla acordonaron todo de policía y con los vehículos pues fueron presionando hacia arriba hacia el balcón del director. No sé con qué intención, supongo que sería de echarnos por fuera a montar la rambla. La gente pues, en un momento intentaba defenderse. Recuerdo por aquel entonces estábamos viviendo del edificio del Banco Zaragozano. Estaba la estructura hecha, que había unos paredes de ladrillos para hacer el cerramiento de la obra y demás. Volaron todos hacia abajo. Y la intervención de la policía llegó un momento en que se volvió pues, bastante más violenta de lo que era usual en aquellos momentos también. Cuando los hechos de Vitoria. Aquí se dieron también disparos, botes de humo, por supuesto, pelotas de goma, porrazos de toda índole. Y bueno, Juan Gabriel, en este caso, intentó emprender la huida por la calle Unión cuando lo perseguían los números de la Policía Armada y se cobijó en el número 7 de la calle Unión. Al sentirse todavía perseguido, pues tiró escaleras para arriba hasta acceder a la azotea. Una vez en la azotea, se vio rodeado por los números de la Policía Nacional. Y bueno, el resultado es que la policía armada, los dos policías armados bajaron por la escalera y Juan también cayó al vacío dejándose la cabeza reventada contra la cabeza. Seguimos en respuesta 40 años después de cómo murió Juan Gabriel, quien dio la orden de que se acometieran esos hechos aquí en Tarragona de esa forma. Bueno, no se quedó la cosa ahí. Juan Gabriel Rodrigo Pinazo murió aquí en Tarragona. El día 8 de marzo de 1976, en una protesta en Basauri, la policía volvió a utilizar las armas de fuego y asesinar a Vicente Antón. El día 3 de marzo, este pasado, en Vitoria Gasteiz, y hoy 5 de marzo en Tarragona, nos hemos reunido familiares, amigos, representantes de partidos políticos, sindicatos y diferentes asociaciones. Y todo esto se ha hecho por la memoria. Se ha hecho para rendir homenaje a todos los trabajadores que fueron asesinados por la policía armada en aquella fatídica semana. Esos asesinatos se produjeron bajo el mandato de políticos para liderar esa mal llamada transición española.
familia de Juan Gabriel Rodríguez-Nazo, volvimos ayer de Vitoria Gasteiz. Y volvimos con la satisfacción de ver cómo la Asociación 3 de marzo de 1976 va alcanzando metas importantes para conseguir que los hechos allá acontecidos tengan no solo el reconocimiento, sino que desde las propias instituciones vascas se erijan en acusación contra el gobierno español y que se pueda hacer justicia a todos estos muertos heridos de ese día en Vitoria Gasteiz. Tanto el Ayuntamiento de Vitoria como el Parlamento Vasco así lo han acordado en los plenos, con excepción de algunos casos puntuales que se supone que serán herederos del régimen. Lo han conseguido presentando 5 puntos que son esenciales para acabar con la impunidad y que aún hoy ampara a todos los que propiciaron muchísimas muertes en todo el territorio español. Os voy a pasar a comentar un punto que, si los analizáis, son interesantísimos e importantes para conseguir que la impunidad deje de ser eso, precisamente. Punto 1. El compromiso activo para eliminar cualquier impedimento político o legal que favorezca la impunidad ante cualquier agresión a los derechos humanos a personas y al colectivo. Punto 2. El pleno reconocimiento político-jurídico de todas las víctimas del franquismo, dándoles el idéntico trato y reconociéndoles los mismos derechos que los que disfrutan otros colectivos de víctimas de violencia y de agresión a los derechos humanos. Punto 3. El cumplimiento íntegro de la legislación internacional aplicable al tratamiento de los crímenes de lesa humanidad, de las decisiones marco europeas para la prevención de los delitos de odio y xenofobia y de los acuerdos internacionales al respecto suscritos por el Reino de España. Punto 4. La aplicación inmediata de todas las recomendaciones del relator de las Naciones Unidas, Pablo de Grey, para propiciar justicia, verdad, reparación y reparación a las víctimas y fortalecer las garantías de no repetición. Punto 5. Una más estrecha implicación de las autoridades europeas e internacionales para propiciar un cambio en esta situación y una europeización de las políticas de memoria histórica. Perdón. No quiero extenderme más. Y dar paso al resto de los ponentes de la mesa para hacerlo. Quiero aprovechar para daros las gracias de parte de la familia de Juan Gabriel y, como dice Villas en su premio, que persiguirán nuestras memorias para siempre. Yo quiero lanzar un grito: ¡viva la clase obrera! Mucho más lejos de lo que inicialmente estaba planteado,
a menudo se acepta como una tesis, como una tesis implícita, el hecho de que cuando Suárez llega a la presidencia del gobierno en 1976, lleva bajo el brazo un proyecto de democratización. Esto es absolutamente falso. Alguna característica fundamental que tiene la transición, frente también a determinadas visiones apriorísticas, determinísticas, en el sentido de que era un proyecto preclaro, preestablecido, lineal, que hubiera ocurrido lo que hubiera ocurrido si hubiera llegado al mismo puerto gracias a los tres grandes timoneles, Rey, Suárez y Don Torcuato Fernández Miranda, frente a esta visión hay que plantear otra claramente contrapuesta, en el sentido de que si alguna cosa caracteriza la transición es la improvisación. La transición se improvisa, y Suárez no llega con un proyecto reformista. Es una vez más las movilizaciones populares las que fuerzan a Suárez a ir mucho más lejos donde ellos pensaban ir desde buen inicio. Y en este marco hay que circunscribir las movilizaciones populares que se realizaron en ese momento. Unas movilizaciones populares que en aquel momento adquirieron enormes dimensiones y también sus consecuencias, porque fueron unas movilizaciones objeto, como es obvio, hemos visto imágenes hace un rato, que fueron duramente reprimidas por la policía franquista, todavía policía franquista, que sería otro tema, ¿no? Hablar de lo difícil que fue en el Estado español pasar, y estos son dos conceptos que se utilizan desde este punto de vista, pasar del orden público al concepto de seguridad ciudadana. Fue un cambio largo, lento y jalonado de sangre. No se puede interpretar o ver de otra manera, ¿no? Entonces, es cierto que estas víctimas que caen durante la transición provocan en aquel momento, unas más que otras, pero provocan verdaderamente una gran conmoción. Depende del lugar, de la ciudad, depende de los hechos, dimensiones, depende a veces también de si la víctima está afiliada o no a una organización antifranquista, etc. ¿No? Pero verdaderamente son golpes fuertes en la sociedad de aquel momento, son fuertes sacudidas, ¿no? Fuertes sacudidas que en algunos casos provocan unas movilizaciones de protesta muy importantes, con episodios, en algunos casos, de verdadera guerrilla urbana, como el caso, por ejemplo, una comunidad especialmente afectada por este tipo de acontecimientos y olvidada son las Canarias, la policía, se cobra un número importante de muertos que generan protestas y que obliga a transportar refuerzos, por ejemplo, en aviones de transporte de la gente. Y se viven semanas de verdadera guerrilla urbana en Tenerife, por ejemplo. Pero hay otro aspecto que acompaña estos hechos, sobre todo ya a partir del 15 de julio del 77, cuando hay las primeras elecciones democráticas, ¿no? Es el hecho de que, al seguirse produciendo estas víctimas, la oposición las utiliza para castigar al gobierno, para criticar al gobierno, para desgastar al gobierno. Tenemos, conocemos, hemos estudiado la relación de las interpelaciones con las parlamentarias que provocan los incidentes de orden público en las Cortes, con debates en algunos casos muy duros, extraordinariamente duros, y que contrastan con la pasividad que tienen las autoridades en aquel momento, herencia de lo que sigue sucediendo desde el franquismo, la pasividad, la inacción, la tolerancia, la impunidad, mediante la cual las autoridades permitían que estos hechos se fueran sucediendo, ¿no? Por no hablar ya del corporativismo policial que cerraba filas alrededor, en defensa de los miembros de los cuerpos represivos que habían practicado este tipo de actuaciones, ¿no? Pero lo que quiero remarcar es el hecho de que estas víctimas, hoy en día pienso que ya tenemos las cifras acotadas, ¿no? Y en el conjunto del Estado podemos afirmar que durante la transición 41 ciudadanos murieron en el curso de manifestaciones de protesta, 41, y 4 en Cataluña, el primero en caer, claro. Nos encontramos ante el hecho de que se
utilizan estos hechos para desgastar al gobierno, protestas, escaladas verbales, duros enfrentamientos. Pero todo esto no deja de ser un episodio puntual de la estrategia política, de la esgrima política, de la dinámica política. ¿En qué se traduce esto al final? Prácticamente en nada. En nada. Y País Vasco tiene parámetros diferentes, pero como norma general, estas 41 víctimas caen muy pronto en el olvido. Todos, en el caso que estamos diciendo, son utilizadas en algunos casos como ariete en contra del gobierno, pero pronto son utilizadas. Y la prueba es que estamos en el 2016, 40 años después, y todavía una parte importante de estas víctimas no han sido reconocidas, no han recibido ni reparación, ni homenajes, ni la gratitud que mereció su sacrificio para el conjunto de la sociedad, y tiene que ser el trabajo de asociaciones, de los familiares, al margen completamente del funcionamiento institucional, quien se encargue de esta tarea. Y este era el objetivo de mi breve intervención, poner de manifiesto, ¿no?, la importancia del sacrificio de estas personas en el conjunto de las movilizaciones del periodo, el hecho de que en su momento fueron utilizadas, pero también que fueron olvidadas, incluso cuando aquellos que los utilizaron en sede parlamentaria llegaron luego al gobierno. Porque, en definitiva, la percepción que yo tengo después de trabajar los últimos años en este tema es que, al fin y al cabo, y es desagradable lo que voy a decir, ¿no?, pero se convirtieron, estos muertos, se convirtieron en una molestia incómoda, que si no hubiera sido por la perseverancia de familiares, asociaciones y de colectivos preocupados por la memoria, por la dignidad y por la preservación de los valores democráticos, si hubiera dependido de los padres de la patria, pues hubieran quedado sepultados en el olvido, porque al fin y al cabo eran piedras, piedras, pequeños obstáculos, no nos engañemos, pequeños obstáculos, pero que molestaban en sus parámetros de actuación, que ya sabemos que iban por otra vía, por otro camino. Y acabo, pues lógicamente, como ciudadano, ya no ya como historiador, sino como ciudadano, pues agradeciendo el trabajo que han hecho todos estos años estas entidades, estos familiares, estas asociaciones, que han hecho lo que teóricamente habrían tenido que hacer aquellos que les pagamos un sueldo para que hagan muchas cosas, entre otras esta. Muchas gracias. Mi respeto y dándole las gracias a los familiares por estar aquí. No quiero quitarle la importancia a este personal, pero que sepáis que cuando hicieron el homenaje a los 30 años, los mismos familiares pillaron, hoy en día sigue pillando en cada manifestación, siempre pillan los mismos los trabajadores. Hay 15 sentenciados en España de las fuerzas de orden que dicen sentenciados, 15 imputados. ¿Alguien me dice dónde está allí la democracia? Podemos responder cualquiera de las personas. Está claro que vivimos en una pseudo-democracia que nos están guiando un poco hacia donde ellos quieren y que, como bien dicen los compañeros, si no tomamos las riendas, el propio pueblo, los trabajadores de nuestro destino, van a seguir llevándonos hacia donde ellos quieren. Eso, bueno, lo que estamos en la calle
cualquier persona que en la calle exprese su opinión y sea detenida por la policía, pues está claro que le pueden meter hasta 5 y 6 años de cárcel por el mero hecho de haber realizado una protesta. Ya se inventarán ellos los cargos, pero de momento vas a ir para adelante. Y no creo que te haya aclarado nada, porque seguro que lo sabes, pero es solamente constatar la realidad. Quiero hacer una matización, solo un segundito para informaros, creo que además lo sabréis seguro, que hay una querella argentina que fue aceptada por la Corte Penal Argentina, la Corte a Servir y la Escobarquía, Escobarquía, y ese es un proceso que ahí está, ha llevado a declarar a Martín Villa, a torturadores de la época, etcétera, porque los españoles no está por ahora hablando absolutamente nada, por una razón más, para cambiar al gobierno, eso está ahora mismo pendiente. Y luego también hay una solicitud que se planteó en el año 2015 por parte de la asociación ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Y hay que decir, por vulneración de derechos internacionales, la Carta de Derechos Europeos y otros pactos de derechos internacionales fundamentales, pero que se ha aceptado esa denuncia. Es decir, que no hay que perder la esperanza, estamos trabajando en muchos puntos. Yo quería informar de esos dos temas. No, que el caso de Victoria está metido en Argentina y en Tarragona también. Sí. En la familia argentina, en los estados de Tarragona, estado de Victoria, estamos personados allí y eso está en marcha, vemos las posibilidades que eso tiene. Pero que el gobierno está haciendo todo lo posible para poner dificultades, etc. Porque sabéis que en este país el concepto de justicia universal, que es el que sigue en Argentina, aquí se lo han ido cargando poco a poco. Ya la justicia universal, como consecuencia de presiones de países, China, etcétera, etcétera, cada vez está más restringido. Hace falta que la víctima sea de España o que haya ocurrido el hecho en España, cada vez más restringido. Entonces, eso es lo que nos queda y el cambiar la normativa legal, que hay que cambiarla en esto y en todo. Bueno, yo voy a preguntar sobre el documental, o sea, cuándo se hizo, porque yo que existía cuando se hizo y si por ejemplo se pasa por las televisiones públicas hasta el nivel, ¿no? Este documental primeramente. Y luego me he quedado muy alucinada con la imagen del compañero que se sacaba el ojo de cristal, ¿no? Me hizo recordar a Esther Quintana, ¿no? Yo estuve en la huelga general al lado de Esther Quintana, casualmente, sin saber que era ella, y unas compañeras pues se fueron para arriba de la Diagonal. Y otras nos fuimos para abajo y ellas al revés me fueron para arriba y otras fueron para abajo. Las que estuvieron en la Gran Vía pillaron el follón Esther, recibieron en primera persona a lo que pasó a Esther, le vaciaron el ojo, los bolsos, ya lo sabéis, tiraron directamente y aún estamos con esa represión que nos ha condenado. Es decir, porque nos estaba fantástico recordarlo de hace 40 años para recordar lo que está pasando hace 3 o 4, es decir, era una huelga general y hemos hecho varios actos en Barcelona con la asociación Ojo con tu Ojo. No sé si aquí en Tarragona ha llegado el documental que se llama Tu Ejempla y que es, os recomiendo los medios de comunicación que veáis, a ti que te parece a Tu Ejempla, se llama el documental, y relata un poco esta historia en el sentido de que al final parece que, obviamente le ha pedido perdón a Esther, pero además parece que es un problema personal de ella, de aquello de, bueno, chica, no haber estado en ese momento en la huelga, ¿no? Un problema personal cuando es un problema colectivo y como no nos acordamos de eso, como no nos acordamos, finalmente tampoco nos vamos a acordar de lo que ha sido 40 años. Esa imagen me ha hecho de la manifestación del 3 de marzo conmemorativa en el año 2006. Visteis cómo intervinieron, hubo juicio y en el juicio salieron todos absueltos de los unos, gracias a que había un vídeo que contradecía absolutamente la declaración que hizo la propia Chacha, que fue que había sido, que por aquí, que por allá, por el otro lado. Entonces, en segundo lugar, el que aparece en esa manifestación, detenido, arrastrado, no hay chasco, es el que aparece con un ojo perdido. La
anoches, o al día siguiente del 3 de marzo, el 4 de marzo, él estaba en el lugar de los hechos, porque allí se había puesto un zapato, una pequeña cruz hecha de madera, se escribió con sangre, justicia en el suelo, etc. Él había ido por allí, y entonces la agarraron la patrulla de la policía a él y a varios, y le golpearon. Es que tenía la visión del ojo de uno de los ojos disminuida, entonces le dijo, por favor, tengan cuidado, que este ojo lo tengo sano, no me peguen aquí. Y él cuenta, una y otra vez, que justo decir eso, le golpearon el ojo sano y se lo sacaron. Hoy tiene una visión entre los dos ojos del 7 y el 1%, y ese es el que aparece ahí, al gran chasco. Y decir que la película está, no cuesta nada, no cuesta nada localizarla hoy en día en internet. Ponéis luz ya, campanadas a muerte. Es una película que hizo Luis Llach. Él pensaba contar su vida. Acabo de firmarla en Vitoria y acabo de firmar el 30 aniversario. Y los cámaras estaban firmando la manifestación del 30 aniversario cuando recogieron a Antonio. Y por esa grabación, y porque casualmente se estaba haciendo la película, y ahí lo respetaron por ser cámaras que estaban haciendo una película para Luis Llach, pues dejaron de estar, firmaron eso y en el juicio Luis Llach. El realizar el aniversario año tras año tiene una doble finalidad. La primera, obviamente, recordar los muertos y hallarlos. La segunda es dar a conocer la situación y hacer un comparativo con la misma situación que tenemos ahora, año tras año. Y ver cómo año tras año vamos perdiendo derechos, vamos perdiendo una serie de cuestiones, las cuales ya se estaban viviendo en los años. En el retroceso al cual nos están sometiendo. Eso es el retroceso que en algunos momentos es más lento, pero hay otros momentos donde se hace que va sometiendo. Todos lo conocemos los cuatro años que hemos sufrido con. Porque aún están en forma de funciones. Bueno, tiene que servir para los dos actores. Está claro que lo que se ha conseguido en Vitoria durante 40 años ha sido a costa de pelea y de constancia y de. Y bueno, yo creo que aquí tenéis que encontrar también el ejemplo y hay que pelear, porque para ti no nos van a dar nada. Y hay que pelear y pelear y pelear. Bueno, yo quería compartir una reflexión. A mí este acto es bastante agridulce. Quiero decir, una parte, como parte de esta sociedad, tengo que reconocer a las personas que murieron dando su vida para que avanzáramos un poco en derechos. Cosa que a veces cuesta creerlo, ¿no? Por ejemplo, lo que decís de las cámaras que hacían la película, seguramente ahora con la ley ciudadana esta, ¿vale? Hay que decir que se iríamos abajo, porque estamos perdiendo derechos y ahí no sé cómo hacerlo, porque tampoco no tengo ninguna varita mágica, pero hay que estar ahí. Por nosotros, por los que murieron y por los que puedan venir detrás. Y después también quería hablar un poco de las instituciones de esta ciudad, que son las que más cerca tengo y que como son las que más cerca tengo, más me tocan las narices. Como no hay aquí nadie que se pueda sentir ofendido, yo creo que alguien tiene que explicar las relaciones que hemos tenido con o que se han tenido con el Ayuntamiento de Tarragona, porque seguramente mañana alguien hablará. Y por lo menos los que vayan, que sepan si en aquel momento mañana pues, quizá no es el sitio idóneo para decir nada, pero bueno, ahora sí, ahora estamos en casa, estamos todos, nos conocemos, somos amigos y no hay ningún problema para relatar cómo se tratan estas cuestiones a nivel político. Cómo después de 40 años parece que vayamos a mendigar algo. Cómo te tolean. Cómo aprueban o desaprueban acuerdos que luego no sirven para nada. Hay que seguir luchando.
hay que seguir luchando. Pero a veces te da ganas de decir, es que no quiero saber nada de vosotros, lo haré por mi cuenta o lo haré con las personas que tengo cerca. Paso a las instituciones, por muy representativas que sean democráticamente, de un pueblo o de un poder o de una ciudad. A mí me dan ganas de eso, lo siento, de pasar de ellos por muchos votos que tengan. Pero luego a lo que te refieres, lo que siempre sacan, tenemos 7 millones de votos, tenemos no sé cuántos votos, tenemos no sé cuántos. Solo tienen votos. No sé, si alguien tiene ganas de explicar un poco, yo creo que vale la pena por dónde estamos, ¿eh? Para que se respire qué es lo que hacen las instituciones. Yo ya no sé, el Parlamento, esto me queda muy lejos, en Parla de Tarragona. Y creo que hay 2 personas o 3 personas que podrían hablar un poquito. Bueno, yo creo que una palabra que decimos muchísimo en la situación en que estamos desde el año 36, que es el concepto de la impunidad. La impunidad empieza en el 36 con un golpe de Estado de guerra tremenda, una represión post-guerra que dura hasta el año 48 de una forma sistemática, hasta que ellos dicen que se acaba de guerra y continúa y hasta nuestros días. Esa impunidad es lo que ha permitido no solamente la represión, sino que ha permitido la corrupción en la que estamos inmersos. Como nunca pasa nada, la gente sigue robando, etcétera, etcétera. Y en la impunidad, hasta niveles como puede ser un personaje nefasto de la transición, como es Felipe González, que nunca quiso saber nada de la memoria histórica, que llega a irse a Venezuela, incluso a defender a Leopoldo López, es capaz de hacer eso, cuando aquí tiene miles y miles de personas enterradas por todos los sitios. Cuando hay represión, no solo aquí, acaba de morir Berta Cáceres, en Honduras y en México ahí, y se va a defender a Leopoldo López, para que veamos nosotros un poquito el nivel catastrófico de las personalidades que tenemos. Yo creo que nos tenemos que meter muy en la cabeza que va a ser una lucha muy dura. Es cierto que hay sitios donde poco a poco, por ejemplo, y para mí es básico, van abriendo fosas. Por ejemplo, en Andalucía hay un proceso importante, precisamente porque ese proceso de abertura de fosas no lo controla el gobierno, sino el Parlamento andaluz. Y por eso están abriendo fosas en Cádiz, en un montón de sitios. En Cataluña no se le produjo una fosa, en Valencia alguna, en Aragón vete a saber, ¿no? Que nos queda muchísimo por hacer. No solamente con estos casos que estamos defendiendo y intentando recuperar dentro de la memoria, sino con muchísima gente que está enterrada por ahí y que tenemos que sacarla. Es muy difícil lo que nos cuenta, porque los personajes que nos han gobernado durante estos años han sido muy difíciles. Hay que meterse en la cabeza, nos queda mucho. Yo quería plantear al compañero de Vitoria si uno de los motivos que tú planteas de por qué hubo una represión especial, porque tú situaste dos elementos importantes, son las asambleas y las comisiones representativas, y esto creo que era un método de participación que tampoco interesaba en el futuro, porque claro, ahora las negociaciones de convenios entre sindicatos no es lo mismo que hacerlo en una asamblea. Si no creéis también que esta metodología que vosotros empleasteis, de asambleas, comisiones representativas y una visión anticapitalista, también era uno de los motivos por los cuales también hicieron una represión más fuerte. No solamente por el tema de la huelga, sino también lo que vuestra huelga enseñaba en cuanto a método de participación y de trabajo. ¿Cuándo, cómo y de qué manera?
todo y eso, ya ha habido problemas técnicos, cuestión de ocupación de vía pública, en el sentido de que los plafones que nosotros entendemos que podrían señalizar de una forma adecuada todos los lugares, que son 10 en total, incluido el del Juan Gabriel, entonces, pues al quererlo situar tocando las fachadas de los lugares, ¿no? Hay una normativa que dice que no puede estar, ¿no? Ha salido esta normativa hace poquito, que no puede estar porque la gente invidente o alguna otra persona podría tropezar, ¿no? De manera provisional y en espera a ver qué pasa con el patrimonio, que la consellería, la Begoña Floría, ¿no? Pues el problema se ha conseguido que se pueda colocar este plafón al lado de la fiera pública ajustar a la calzada, ¿no? Pues a la morena. Pero todo con eso el tema no está claro y también hay no información oficial, pero sí entre bastidores, ¿no? que estamos entre amigos, pues bueno, pues lo diremos, de que la señalización no va a ser global, ni todos al mismo tiempo, en los mismos lugares, sino que harán harán poquito a poquito, este año mirarán de hacer tres, y el siguiente tres más, y de la forma que quieran, ¿no? Y no me he sentado en ningún momento a poder discutir ni hablar del proyecto de memoria que se ha presentado oficialmente a la Consejería de Patrimonio. Jordi Martí, que es el presidente de la Generalitat, ha estado desde el primer día al tanto de esta cuestión, quizás tenga alguna información. Se importa la merda directament. I Patrimoni l'únic que fa és posar problemes. I aquí s'ha acabat. Quan proposen fer una instal·lació artística a Tarragona entre dues estàtues, és un altre tema, Patrimoni apareix i diu no es poden tocar les estàtues, perquè resulta que el tema de la instal·lació artística pues, va contra ells. Quan se posa un símbol de memòria històrica a la ciutat, pues, diuen no pot ser perquè hi ha una normativa d'invidents que no deixa de lloc. Aquí s'acaba el tema. I hi ha una cosa que ens ha afegit i em sembla que és importantíssima. I jo crec que ens hem de mobilitzar, perquè la ruta que comença precisament amb la instal·lació, en dietes, la ruta que comença amb aquesta instal·lació, l'Ajuntament de Tarragona hi afegirà els morts del 36 al 39 que van morir, ho van dir ells, a Patrimoni, per la recuperació revolucionària. Vale? I això passarà. I passarà. Perquè ja ho han dit, el que passa és que no s'han dit escriure-ho. Però ho escriuran, ho aprovaran i ho posaran. I la placa on hi haurà la senyal del Juan Gabriel Rodrigo Grafo està al costat d'una altra on hi haurà la del capellà no sé què, que va morir el 36 perquè el matar no sé quines. Vale? I, o sigui, és l'Ajuntament que hi ha i és la institució que hi ha. No pots pagar paraules? Ja li... Bueno, yo puedo cambiar de tema. Yo quiero volver al tema de la definición sobre la historia y la actualidad. Es decir, lo que dice la historia no se repite, pero mejor puede ser enseñando. Que los hechos de historia, bueno, ya los compañeros han descubierto bastante bien, pero me gustaría reflexionar aquí cuando, delante de las situaciones de ruptura, delante de las situaciones de crisis fuerte del capital, entonces cuando hay movilización que hay, con el sistema, se defiende que reacciona de la manera más brutal que puede. No es un tema solo que sea dictadura o un gobierno autoritario, porque en Italia había una república, había una democracia y hubo en 10 años más muertos que aquí, que durante los últimos años de la dictadura. En sentido, que Italia había crecido tan brutal que cuando se acabó la protesta, pasaron por la cárcel entre 30.000 y 40.000 personas. Que no era que fueran todos armados. Es decir, el capital, las instituciones que se llaman democráticas, republicanas, o que se llaman dictadura,
delante a, cuando tambalean, delante de un peligro, reaccionan como pueden, captando los líderes o reprimiendo de manera brutal. Yo por eso quiero, me gustaría reflexionar, porque hablamos de democracia como si la democracia fuera algo externo al sistema económico o a las instituciones vigentes. En ese sentido, hoy en día vivimos en democracia, obviamente no vivimos en las situaciones de ruptura como en los años 70 o como aquí en el 36, pero cuando aumenta la protesta, cuando se radicaliza la protesta en Barcelona, lo hemos visto, reaccionan como reaccionan. Reaccionan con los medios que tienen, reprimiendo, porque el miedo, si es una cosa que si una cosa que saben muy bien, si el miedo nos paraliza, y si son capaces de paralizarnos al principio, luego ya no nos moveremos más. Y otra reflexión, y acabo, el papel del historiador en este país y en otro país, seguro. Es brutal el papel de la memoria selectiva que han hecho los historiadores de este país. Yo cuando llegué aquí, conocía superficialmente un poco la historia, pero veía, había una librería por aquí, la librería de la Generalitat, y salían cantidad de publicaciones sobre republicanos, socialistas, comunistas, biografías, estoy hablando de 2007-2008. Todo listo del periodo de la República, ¿eh? Yo me impresionaba, hostia, había tantos de militantes socialistas, comunistas, que no salía ni una biografía publicada de anarquistas o anarcosindicalistas. Era impresionante. O estaba mal informado o había algo que no iba bien. Bueno, solo esto. Solo para complementar un poco la demanda de mi compañero y la información de eso. Hace 3 años, cuando esta ciudad vivió el episodio de las identificaciones, todos vimos la posición de nuestras organizaciones políticas, ¿no? El Ayuntamiento Socialista, que entonces estaba gobernando con Esquerra Republicana, no tuvo ningún inconveniente en volcarse en estas identificaciones, ¿no? El gobierno de nuestra Generalitat, con el señor Artur Mas a la cabeza, tampoco tuvo ningún inconveniente en volcarse. Se ofreció un centro de departamento de enseñamiento en la antigua Universidad Laboral. La autoridad portuaria cerró una zona para que aparcasen los autobuses. Se cerró la autovía que accede a Salou y el día de los grandes actos de las identificaciones allí estaban todos, incluyendo al señor Artur Mas, o al señor Joana Ortega en aquel momento, para que veamos, ¿no?, qué fácil es todo cuando son ellos y qué difícil es cuando son nosotros. Luego, estos partidos y estos gobiernos, para tocarlos un poco, nos van haciendo efectos placebo. En Tarragona vivimos a el Johnson Mediterráneo 2016 y en Cataluña, desgraciadamente, también nos están ofreciendo algunos efectos placebo. I contestarà la taula per al·lusions després. Després del que ha dit el Jordi, probablement la pregunta de un dia que és aquí, el primer de la taula. Quina ha pagat la placa d'aquest moment? La resposta probablement no es confirmarà, no s'il·lustrarà en què situació per tu estem aquí. Volem ampliar un poc la... Turno de contestaciones, Vamos a volver con las palabras y contestará la mesa por alusiones. De lo que os han ampliado un poquito. Cuando se hace el pleno del ayuntamiento en el anterior diciembre, el pleno al completo hace el reconocimiento de la muerte de Juan David. Luego se lleva a una comisión y ahí la comisión se queda todo. Si creo que, o crees que digo algo que me explico, rectifícame porque todo es. Bueno, pues la comisión se diluye todo. Lo que no sabían es que ellos se iban a encontrar con la postura de la familia. Y la postura de la familia era que en este 40 aniversario se iba a colocar la placa. Sí, sí o sí. Se va a colocar. Se envían una serie de correos a la Florida, a la Begoña Florida, de los cuales caso omiso,
primeramente lo hace algunos colectivos, hace caso omiso, con lo cual ya la familia mandamos también los correos diciendo que era lo que estaba pasando. Esto ya pocos días de. Estamos hablando de hace pocos días. Decide recibirlo, pero antes de recibirnos ella, pues nos recibe el técnico del ayuntamiento que lleva el tema de matrimonio y para allí para presentar la documentación pertinente, se le dice lo que se tiene intención de hacer y se le advierte que la placa se va a colocar sí o sí, o sea, con la oposición del ayuntamiento o con el beneplácito del ayuntamiento, pero que se va a colocar la placa. Si luego hay detenidos o tal, ya se encargarán las asociaciones y la familia de darle bombo, pero la placa se va a colocar. Con lo cual, pues bueno, ya retrocede un poco y llega el momento en que nos llama la Begoña. Manda un correo, no, si es que yo no había abierto, excusas. Ya me he dado cuenta a lo de la placa. ¿Por qué? Porque coste cero para ellos. La placa la hemos pagado a la familia. La placa por lo que está sobre el plaza. Se presentan diferentes opciones. Y coge la intermedia. Las opciones, una era pegada a la fachada, otra era en la borde de la acera y otra era en parte de la granada. Coge la pista. Pero claro, ya todo acelerado. Llega el momento de el texto de la placa. Porque como ya el ayuntamiento y que analiza un poco el acto, pues llega a ver qué vamos a poner en la placa, qué es lo que va a poner la familia en la placa. Y se le dice claramente lo que la intención del texto de la placa es lo que reza ahí. Ni olvido, ni perdón, justicia y reparación. Bueno, pues ahí cae una boca. Ahí es como si un tsunami recorriera la mesa del despacho donde estábamos, miradas entre ellos, como diciendo, pero esta gente que dice. No, esa frase es ofensiva para ciertas personas, creo que no debe ser así. Permítenos que la frase se reúna historiadores y filólogos del ayuntamiento y de una frase completa que sea y nos envíen tres frases. Y nosotros también elegimos la intermedia. ¿Claro? Abrir las frases, o sea, no la voy a desvelar, la voy a dejar así un poco. Para que veáis cómo se paga a filólogos e historiadores para poner una frase en una placa. Y para ello, una semana. ¿Qué pasa con la frase? Que tenemos que grabar la placa que no llegamos a tiempo. Espérate, joder, es que es un tema complicado. No sé si es el complicado de entender. Al final ya le dije, es muy descafeinada, pero como la placa tenemos intención de que se pusiera, nos da lo mismo, porque es provisional, nos da lo mismo. O sea, ese ha sido el tema de la negociación con el ayuntamiento y cómo se han llevado las cosas. Lo que hubiese estado en su país, la clase política que tenemos. Jo ja em torno a contestes des de la taula, després iniciem un torn de paraules. El tema de la placa del NAFO ha habido negociaciones, pero todavía no se han iniciado las negociaciones con los demás sitios que están propuestos en la memoria. Vamos a ver, llevamos 5 años haciendo visitas guiadas desde que se iniciaron hace ya 5 años, con un objetivo que era este. La señalización de los lugares de la represión franquista a Tarragona. Y después de que hemos incorporado también con el doctorado Juan Gabriel. Pero es que llevamos 5 años, y claro, dices, bueno, que
fer crema bonés o passem, no? Perquè, no sé. Deixa comprar un quilo de plaques, deixa comprar un quilo de plaques i que el pròxim aniversari de enero i les apoyem. Seguro que está un compañero que ha hecho un planteamiento que se ha debatido en vivo. Espero un segundito si se puede hacer una pregunta y que me quede escuchar más tarde. Yo creo que este tema podría ser un punto de debate y que aquí no hay tiempo para debatir. Yo creo que las asambleas fueron el mecanismo que se utilizó en todas las bolsas. ¿Por qué? Porque simplemente la patronal, en cuanto entrabas en Huelva, aplicaba el lockout, te cerraba la empresa y te dejaba. No había más posibilidad que decirlo. Pero, a diferencia de otras huelgas, allí las comisiones representativas eran revocables, eran intermediarios entre la asamblea que decidía y la patronal, eran margen del sindicato vertical. Entonces, por lo tanto, yo entiendo que hay dos perspectivas. Primero, la perspectiva del poder, porque Fraga dijo con casual que después en su memoria y también en la televisión en aquellas fechas, no hemos actuado desproporcionadamente. Era mucho lo que nos jugaba. Allí había consejos obreros, había un poder obrero, un poder del pueblo trabajador que se oponía al poder institucional y al poder mercantil. Había una confrontación que debía resolverse de alguna manera y que se resolvió interviniendo ellos como intervinieron a pesar de saber. Yo creo que eran conscientes de que eso tenía costos. Pero nos llevaría a un debate más profundo, porque en realidad hoy, sindicalmente, el debate respecto de las comisiones representativas, comités de empresa, secciones sindicales, no está resuelto. Por lo menos en el País Vasco y en Euskal Herria. Creo que no ha sido instalado. Por lo tanto, yo ahí lo dejo un poco en el sentido de que el poder efectivamente vio que aquí había una lucha que había que cortar. Pero a eso se sumó otra serie de circunstancias y como ocurre en un accidente, circunstancias que no son normales se juntan y hacen que haya nacido. La patronal fue intransigente, pero la más intransigente fue la de Foja. ¿Por qué? Porque la de Foja estaba asesorada jurídicamente por el diputado foral. Por lo tanto, la diputación radicalmente en contra. Alcalde radicalmente en contra. Gobierno civil radicalmente en contra. Sindicalismo vertical radicalmente en contra. Gobierno franquista, es decir, allí se dieron muchas circunstancias y eso generó la dinámica. El debate que hay detrás, cómo puede la clase obrera organizarse, cómo puede crear un poder que cuestione el poder del capital, que es quien manda en las instituciones democráticas, es un debate que, está a nivel internacional y que ahí está planteado y que tendremos que dar una respuesta. Solamente decir una cosita al compañero que ha intervenido sobre la democracia y el capital. Hoy todo yo creo que hay mucha más conciencia que hace muchos años, porque ha habido muchas movilizaciones, que hoy quienes deciden no son los parlamentos, eso lo hemos visto en Grecia, pero es un debate que está vivo, está aquí en este parlamento de este país. Yo creo que hay que sentirse optimistas. Hemos roto, porque eso es así, hemos roto lo que era el bipartidismo, una alternancia en el poder creada para garantizar que aquí no cambiara nada de fondo. Eso es lo que hemos visto. Entonces, eso está en quiebra, está en crisis. Lo que hay que hacer es, cuando se abre una grieta, hay que meter ahí la cuña y empujar para romper todo eso. Y en esa pelea estamos, las mismas compañeras y compañeros, porque hay mucho que trabajar. ¿Tony? Yo, pues, ya tengo la sensación de que esta empresa en la asamblea que forma a charrar y delante de la ignominia, que me parecen dos hechos, ¿no? Uno es que la familia tenga que pagar la placa, cuando es una cosa que yo creo que hay que decir que no puede ser eso. Y el segundo es que mañana supongo que después de una semana de deliberación en el ayuntamiento vendrá alguien de protocolariamente a estar allí. Yo creo que yo me propuesto hacer dos cosas. Una es que mañana, entre toda la gente que estemos ahí, aportemos públicamente el dinero para pagar la placa. Y la segunda es que aquí, yo voy a hacer una propuesta ahora, y que pues queremos las... Bueno, en fin, es que la persona que haga el protocolo, que hable, pero no tenemos por qué escucharla. Entonces yo creo que somos suficientemente inteligentes ya como para hacer que las cosas sean dignas y no queden como... Y que propongo que mientras hable esa persona, aplaudamos, que no se lo escuche, que no pueda o quiera o que le dé la gana hacer lo que quiera, pero que nosotros manifestemos también
que tenemos cosas que decir, y no tenemos porque después de escuchar este espectáculo que José Antonio nos ha explicado, que encima tengamos que escucharlos. Yo creo que es lo mínimo que mañana podemos hacer. Yo les voy a dar la propuesta. Para despedirnos, mañana nos vemos a las 12 a la Plaza de la Font.
por el homenaje a Juan Gabriel. Habrá una actuación de dos cantautores, colegas de Raúl, y después tenemos que hacer la ofrenda floral y a inaugurar la placa enfrente del número 7 de la antigua calle Bajo Suana, o calle de Lourdes. Hem passat comunicació a l'embarcació, als Mossos i això, perquè no passin cotxes, perquè no volem estar allà amb una cera, que si passa el cotxe, que si surt, que no. Volem estar disfrutant, no? Còmodes, relaxats, i homenatjant a Juan Gabriel. Demà a les 12 l'ofrena floral serà a l'1:15. Porteu tots els amics perquè els visitarem aquí.